Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad en las últimas horas, la comunidad del barrio Las Granjas y 20 de agosto reporta inundaciones en algunas de sus vías y viviendas. Aseguran que esta situación se presentó por el arreglo de la vía principal de fertilizantes. Todo el mugre, toda la tierra, como usted misma se dará cuenta, mire, que ya pasó la construcción y sigue el mugre. Y nos perjudicó a todos. Es la tercera vez. Esta inundación se presentó en la transversal 46.64 entre el barrio Las Granjas y el 20 de agosto. Esta problemática se ha presentado a raíz del arreglo de la vía principal de fertilizantes, ya que el contratista no tenía cuidado y todo ese material entre arena y piedras fue que ha llegado a las alcantarillas. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo recibe de parte de la comunidad a las 5 de la mañana un reporte de inundación. Inmediatamente se activaron los organismos de socorro e hicimos presencia aquí en el evento. Observamos 15 familias sufrieron fenómenos de inundación por el taponamiento del alcantarillado del barrio. Muebles, camas, electrodomésticos y demás enseres se vieron afectados. Se conoció que en el lugar hizo presencia Adit Romero, subsecretario para la gestión del riesgo, quien recorrió las diferentes viviendas afectadas y realizó una caracterización de los daños en las familias damnificadas. Esperan que ante esta situación reciban una ayuda lo más pronto posible.